Antes de conocer las posibilidades de la inteligencia artificial, Roberto era un chico perfectamente normal, de una familia normal, con aficiones normales, amigos normales, y que sacaban notas de lo más normal en un instituto estándar de una población cualquiera. Muchos bienes, algún notable y algún sobresaliente o suspenso esporádico marcaban su boletín de notas, que por lo demás era el típico boletín de notas normal. Unas navidades cualquiera, sin embargo, todo eso cambió. Quisieron los Reyes Magos traerle a Roberto un ordenador personal como regalo. Como era de esperar, en un principio, Roberto utilizaba el ordenador para lo que lo habría usado cualquier chico de su edad. Es decir, para jugar a videojuegos, fundamentalmente online. Sin embargo, una tarde que paseaba por el parque con sus amigos, uno de ellos le comentó que su primo estaba sacando muy buenas notas en la universidad gracias a que estudiaba y hacía sus deberes con diferentes aplicaciones de inteligencia artificial. Roberto, al escuchar aquello, sintió curiosidad. Esa misma noche, al llegar a casa, estuvo hasta altas horas de la noche jugando con las posibilidades de la inteligencia artificial. Durante los días posteriores, Roberto siguió jugando con las virtudes de las aplicaciones de inteligencia artificial. Básicamente se dedicaba a divertirse poniendo la prueba y buscando sus límites. Sin embargo, no tardó mucho tiempo en adquirir los conocimientos y la conciencia necesaria para poder hacer todos sus deberes y trabajos del instituto utilizando las inteligencias artificiales con las que había estado jugando hasta el momento. Poco a poco fue aplicando las posibilidades de la inteligencia artificial a más aspectos de su corta vida académica. Al principio tan solo la utilizaba para buscar información, luego pasó a emplearla como fuente de inspiración. Más tarde la empezó a aplicar para resumir los temas y prepararse los exámenes. Y, por último, encontró la manera de conseguir que la inteligencia artificial le hiciera los deberes, tal cual. Hazme un trabajo que analice el cuento de los tres cerditos como metáfora del capitalismo. Y ¡pum! Sobresaliente en economía. Matemáticas, dibujo, lengua... Para todas las asignaturas había una aplicación de inteligencia artificial que podía hacer el trabajo por él, para posteriormente resumirle las conclusiones, si es que tenía que defenderlas en alguna exposición o examen. Así, las notas de Roberto eran cada vez mejores. En su último curso lo aprobó todo con sobresalientes, lo cual le animó y ayudó a seguir estudiando una carrera de prestigio en una buena universidad. Como el tiempo solo hizo que perfeccionar las aplicaciones de inteligencia artificial y los conocimientos de Roberto sobre esta, su éxito continuó en la universidad. Poco tardó Roberto en convertirse en el alumno número uno de su promoción. Un día, no obstante, un profesor suyo descubrió que el trabajo de Roberto, por el cual había recibido una mención de honor, había sido producido por diferentes inteligencias artificiales. El profesor denunció la situación a sus superiores y Roberto tuvo que ir al despacho del rector a explicar lo sucedido. A ver, muchacho, ¿es cierto que ese trabajo lo has hecho con inteligencia artificial? ¿No lo has hecho tú? Roberto hizo una larga pausa. Mientras tanto, el micrófono de su móvil enviaba las palabras del rector a una inteligencia artificial de reconocimiento de voz, que a su vez mandaba esta información a otra inteligencia artificial que generaba una respuesta, la cual Roberto podía escuchar mediante un auricular minúsculo en su oreja izquierda. Pocos segundos después, no más de los que habría tardado Roberto en pensar su propia respuesta, la inteligencia artificial susurraba el mensaje que Roberto repetía en voz alta. Respecto a la pregunta de si he hecho este trabajo con inteligencias artificiales, solo puedo decir que sí. Lo he hecho empleando diferentes inteligencias artificiales. Sin embargo, eso no implica que no sea mi trabajo. ¿Verdad que si me hubiera informado leyendo libros de autores reconocidos, nadie diría que se trata de plagio? ¿Acaso no es cierto que todos, absolutamente todos, nos informamos previamente a iniciar una investigación? Mi pregunta es la siguiente. ¿Y qué más da de dónde proceda el conocimiento previo, si de un libro del siglo XVII o de una inteligencia artificial? También afirmo que me he inspirado en los resultados de la inteligencia artificial para mi trabajo. ¿Debemos entonces acusar a Vivaldi de plagio cuando compuso las cuatro estaciones? ¿Acaso en todo proceso creativo no existe un objeto físico de inspiración?
Considero que ustedes deben valorar mi trabajo en base a su originalidad y a su contenido. Si me he inspirado e informado mediante inteligencia artificial, mediante un libro del siglo XVI, mediante la luna, o intoxicando mi cuerpo con sustancias prohibidas como han hecho muchos artistas, eso no debería ser objeto de juicio de mi trabajo. Todos los allí presentes se quedaron atónitos. Finalmente le dieron la razón y admitieron que podía seguir trabajando como hasta el momento. Roberto acabó la universidad graduándose con honores, lo que le supuso entrar a trabajar en una de las empresas más prestigiosas del país. En su carrera profesional, Roberto siguió empleando las mismas aplicaciones y técnicas de inteligencia artificial y otras nuevas que iban saliendo para ejercer su labor. Esto le supuso un ascenso meteórico en su empresa, y en pocos años consiguió una muy buena posición y sueldo, así como una gran responsabilidad. Cierto día, Paco, el gerente de la empresa, descubrió por casualidad que Roberto hacía todo su excelente trabajo empleando inteligencias artificiales. Confundido, le llamó a su despacho. Cuando le comentó la situación, Roberto le expuso los mismos argumentos que en su día expusiese en la universidad frente al rector. Al día siguiente, cuando Roberto llegó a su despacho, la puerta estaba cerrada con una llave diferente a la que él tenía. En el suelo había una caja precintada con sus objetos de valor en el interior. Allí estaba también Paco, que le dijo: «Ayer me diste una gran lección, Roberto. Lo que a mí me debe importar no es quién ni cómo me dé los resultados que busco. Lo que debe importarme es el resultado en sí. Así que me quedo con la inteligencia artificial, que es la que me da las respuestas que busco y me cuesta $50 al mes. Tú me cuestas 7.000 y la inteligencia artificial me da los mismos resultados. Lo siento, pero estás despedido». Roberto consiguió más trabajos, pero en todos acababa igual que en el primero. Ya que él no sabía hacer nada que no supiese hacer la inteligencia artificial, cuando descubrían la situación, lo cambiaban por una aplicación de móvil, echándolo a él a la calle. Sin trabajo y perdiendo todas sus posesiones, Roberto empezó a caer en una depresión. Le preguntó a la inteligencia artificial que qué debía hacer. «Tener compañía te ayudaría. Quizá deberías emplear una web de citas». Con la ayuda de la inteligencia artificial, a Roberto no le fue difícil encontrar una mujer joven, guapa y con buenas perspectivas laborales. A fin de cuentas, la inteligencia artificial le susurraba a Roberto, en cada momento, las palabras exactas que debía pronunciar. Tal es así que, un día, Roberto le pidió matrimonio. Su novia, que con el tiempo se había dado cuenta de que algo raro pasaba, le dijo: «Aceptaré si me demuestras que es de ti de quien estoy enamorada. Así que quítate ese auricular y, de corazón, dime qué piensas de estos temas». Roberto, por primera vez en muchos años, se quedó sin asistencia de la inteligencia artificial. Ahora eran él y su futura esposa, sin intermediarios. Ella le preguntó sobre el amor, sobre los hijos, sobre el futuro. Cosas normales que cualquiera querría saber respecto de la persona junto a la que piensas pasar el resto de tu vida. Salvo frases rimbombantes sueltas que Roberto podía recordar de memoria, no pudo responder a ninguna pregunta. Tras tantos años asistido por una inteligencia artificial, Roberto no tenía ninguna opinión propia sobre absolutamente nada. «Lo siento, Roberto», dijo ella, «pero creo que de quien estoy enamorada de verdad no es de ti, es de tu inteligencia artificial. Así que si he de casarme con alguien es con ella, pero desde luego no contigo». Días más tarde, Roberto vagabundeaba por la calle en el frío invierno, sobreviviendo gracias a consejos de supervivencia que le iba dando la inteligencia artificial. Llegó a las puertas de una fábrica y pidió dinero al hombre que había en la entrada. «Dinero no te voy a dar, pero trabajo sí. La nieve ha tapado el patio donde almacenamos los palets, y si coges una pala y quitas la nieve, te ganarás un jornal». Desesperado, Roberto accedió. Cogió la pala y se encaminó a quitar la nieve. Pero débil como estaba, y sobre todo sin haber hecho nunca nada por sí mismo, especialmente en esfuerzos físicos, se caía al suelo con cada palada de nieve que intentaba quitar. Le pidió ayuda a la inteligencia artificial. «Yo solo soy un software, no puedo quitar la nieve».
El hombre que le dio el trabajo le dijo que lo sentía mucho, pero le quitó la pala y le dio unas monedas para que pudiera comer. Tres noches después, el vendaval invernal incrementó su crudeza. Roberto notaba cómo se congelaba debajo de un puente, en las afueras de la ciudad. ¿Qué hago ahora?, le preguntó a la inteligencia artificial. No hay nada que puedas hacer. Sufres hipotermia y morirás en las próximas 3 horas. Adiós. La inteligencia artificial no se equivocó. Roberto murió a las 5:49 hora local.